El arrui o arruí, Anmotragus lervia payas, es un ungulado de tamaño medio, con aspecto de cabra grande, que procede de zonas montañosas áridas y semiáridas del desierto del Sáhara y sus estribaciones. Atlas, Hogar, Ajagar, Tibesti, Eir y otras. Fue introducido en Sierra Espuña, Murcia, en 1970, con la finalidad de incrementar la diversidad de especies cinegéticas de España. Desde entonces, gracias a su frugalidad, su alto potencial reproductivo y la protección de la reserva de caza, la especie se ha adaptado perfectamente y se reproduce con normalidad. Los ejemplares medios llegan a alcanzar 100 centímetros de altura de cruz y 160 kilos de peso en el caso de los machos y algo más de 90 centímetros y 90 kilos en el de las hembras. Su pelaje es de color pardo claro, parecido a la arena. De hecho, la denominación del género hace referencia a esa circunstancia, ya que en griego, ammos, significa arena y tragos, cabra. Probablemente su característica más llamativa sea su vistosa barba, que con algo de imaginación puede recordar las túnicas con las que los nómadas bereberes y beduinos protegen su cabeza y cuerpo. En realidad, no es una verdadera barba, como las que tienen las cabras, porque no se inserta en la barbilla, sino que se trata de un mechón de pelos largos y sedosos, más largo y extenso en los machos y que aumenta en ambos sexos con la edad, que partiendo de la garganta llega hasta el pecho y puede llegar a cubrir casi totalmente las patas delanteras. Se ha sugerido que puede desempeñar una función de proteger al individuo frente a las tormentas de arena, porque se ha observado que los arruís que se ven afectados por ellas se tumban en el suelo de espaldas al viento e introducen la cabeza entre las barbas. También poseen una crin dorsal eréctil y una cola relativamente ancha y larga, que son fácilmente visibles cuando los ejemplares se inquietan o se ven amenazados. El dimorfismo sexual diferencia entre machos y hembras, se centra en la corpulencia, que es mayor en los machos. Por el mayor tamaño de los cuernos y su color más oscuro, es fácil distinguir a los machos adultos de las hembras adultas. Pero la diferenciación resulta difícil en el caso de los jóvenes. Los dos sexos disponen de cuernos gruesos y robustos, curvados hacia atrás, de sección triangular y con numerosas estrías transversales que van desgastándose con el uso.
En los machos adultos, los cuernos superan con frecuencia los 60 centímetros de longitud. Llegan a veces hasta los 80-90 y como consecuencia de su grosor se juntan en la base, mientras que en las hembras, debido a su menor tamaño, se encuentran más separados. En el caso de los machos, los 60 centímetros de longitud de los cuernos suele alcanzarse a edades superiores a los 7 o 8 años y los 80 centímetros que solo se registran con carácter excepcional. La cara es curiosamente estrecha y plana, con grandes ojos de color amarillento y con pupila alargada, horizontal, dispuestos de forma lateral, como suele suceder en las especies presa, para que su campo de visión sea más amplio. En el caso de las hembras, suelen aparecer dos pequeñas manchas o franjas supraorbitales de color blanquecino a modo de cejas. El arruí o muflón del Atlas también es conocido en todo el mundo como aoudat, que es la transcripción del nombre bereber de la especie. También ese parece ser el origen del nombre vulgar español, arruí o arruí. En inglés, además, recibe el nombre de barbarichip, oveja bereber, y en francés, muflón à manchette. Como sucede con otros caprinos, las pezuñas del arruí le permiten desplazarse con facilidad por robledos y paredes, donde buscan refugio frente a sus predadores. Es un mamífero ungulado porque tiene sus patas terminadas en uñas, las denominadas pezuñas o uñas de los pies. También es artiodáctilo porque esas pezuñas aparecen en número par. Pertenece a la familia Bovidae o de los bóvidos, animales con cuernos permanentes, a diferencia de los cérvidos, cuyas cuernas caen cada año, y finalmente se integra en la subfamilia Caprinae, en la que están incluidas cabras, ovejas, antílopes cabra e incluso el buey almizclero. Su área de distribución, hoy muy mermada por la fortísima presión cinegética a la que está sometida la especie, era muy amplia, desde Egipto en el este hasta el Sáhara y Mauritania en el oeste, y desde Marruecos y Argelia, localidad típica en el norte, hasta el Chad, país del que es especie emblemática. En concreto, su presencia ha sido citada en Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sáhara Occidental, Mauritania, Mali, Níger, Chad y Sudán. Sin embargo, sus poblaciones han sufrido una drástica reducción y fraccionamiento que ha mermado muy fuertemente tanto el área ocupada por la especie como la densidad de sus poblaciones, que en la mayoría de los casos es muy baja. Quizás como compensación a la acelerada desaparición de sus territorios de origen, la especie ha sido introducida al menos en España, en el sur de los Estados Unidos de América, México, Italia y Alemania. El arruí fue introducido en España en 1970. Primero lo fue en Sierra Espuña, Murcia, donde se hizo una primera suelta con 9 ejemplares, 5 machos y 4 hembras, procedentes del zoológico de Casablanca, Marruecos,
y más tarde otra con 20, 8 machos y 12 hembras. Esta vez cedidos por el zoológico de Frankfurt, Alemania. Dos años más tarde, en 1972, y con individuos extraídos de Sierra Espuña, se llevó a cabo una nueva introducción, esta vez en la isla de La Palma. Como resultado de la ausencia de predadores sobre los adultos, la gran capacidad de adaptación de la especie y su alto potencial reproductivo, ambas poblaciones han incrementado sus efectivos con gran rapidez.